En este vídeo analizaremos la replicación del DNA a varios niveles con complejidad creciente. Comenzaremos analizando lo que ocurre en la horquilla de replicación sin tener en cuenta las proteínas que intervienen en ella. La doble hélice del DNA se desenrolla. En la hebra conductora la síntesis del DNA avanza en dirección 5' 3'. Se sintetiza un fragmento corto de RNA cebador. El RNA cebador se alarga en dirección 5'-3' con cortos segmentos de DNA denominados fragmentos de Okazaki. A medida que avanza la horquilla, el proceso se repite, dando lugar a una hebra conductora continua y a múltiples fragmentos de Okazaki. En la hebra rezagada, el RNA es reemplazado por DNA. Los fragmentos de DNA son empalmados. A medida que avanza la horquilla de replicación, la hebra conductora y la hebra rezagada adquieren el plegamiento helicoidal. Veamos ahora lo que ocurre cuando tenemos en cuenta las proteínas que intervienen en el proceso replicativo. Estas proteínas son helicasa, conjunto hexamérico de seis subunidades idénticas que usa la energía de la hidrólisis del ATP para desenrollar el DNA. En las bacterias se desplaza a lo largo de la hebra rezagada en dirección 5'-3'. DNA polimerasa 3 La DNA polimerasa 3 es el enzima nuclear en la maquinaria de replicación del DNA. Como se aprecia en el modelo del trombón, El equipo de proteínas de la replicación, lo que se conoce como el holoenzima DNA polimerasa 3, contiene dos moléculas de esta enzima. La DNA polimerasa 3 es el enzima de replicación más importante de la célula. La abrazadera deslizante, sliding clamp en inglés, también es conocida como la subunidad beta del holoenzima DNA polimerasa 3. La abrazadera deslizante rodea la molécula de DNA e se desplaza ao lo longo dela anclando a DNA polimerasa 3 á cadena molde. proteínas SSB. Las proteínas SSB consisten en tetrámeros de subunidades idénticas. Se unen al DNA de cadena sencilla evitando así la reconstrucción de la doble hélice por las dos hebras complementarias. Primasa. La primasa es una RNA polimerasa que inicia una cadena corta de RNA el cebador, que después será alargado por la DNA polimerasa 3. DNA polimerasa 1. La DNA polimerasa 1 tiene las actividades polimerasa y exonucleasa 5'3'. Después de que el cebador haya sido extendido formándose un fragmento de Okazaki, la DNA polimerasa 1 usa su actividad exonucleasa para eliminar el cebador y su actividad polimerasa para reemplazarlo por DNA. Ligasa. La DNA ligasa sella los huecos entre los fragmentos de Okazaki recién sintetizados, uniéndolos entre sí para formar una cadena simple continua. Veamos este equipo en acción. La helicasa desenrolla la hélice del DNA. Las proteínas SSB evitan la reconstrucción de la doble hélice del DNA. En la síntesis de la hebra conductora, la DNA polimerasa 3 sintetiza DNA en dirección 5'3'. Una abrazadera deslizante sujeta la DNA polimerasa 3 a la cadena molde, aumentando así la procesividad de la polimerasa. En la hebra rezagada, la síntesis tiene lugar de modo discontinuo, debido a que el molde de DNA queda expuesto en dirección 5'3'. La primasa sintetiza un corto cebador de RNA. La DNA polimerasa 3 extiende el cebador de RNA con DNA, dando lugar a un fragmento de Okazaki. A medida que avanza la horquilla, el proceso se repite, dando lugar a una hebra conductora continua y una hebra rezagada con múltiples fragmentos de Okazaki. La DNA polimerasa 1 elimina el cebador de RNA, reemplazándolo por DNA. La DNA ligasa, empalma los fragmentos de DNA que resultan. A medida que avanza la horquilla, el proceso se repite, dando lugar a una hebra conductora continua y a múltiples fragmentos de Okazaki en la hebra rezagada. En realidad, la replicación no tiene lugar en pasos discretos. A maquinaria de replicación permite que todos estes pasos ocurran de maneira concertada. Una característica adicional de la replicación concertada es que las polimerasas de la hebra conductora y de la hebra rezagada están integradas en una única maquinaria replicativa que ha sido descrita como el modelo del trombón y consta de estas dos polimerasas, una helicasa y un cargador de abrazadera. Este conjunto de proteínas, el replisoma, se desplaza como un todo en la dirección de avance de la horquilla de replicación. Y va replicando simultáneamente ambas hebras. A medida que el replisoma avanza, la hebra conductora se replica de modo continuo en dirección 5'-3'. La hebra rezagada se sintetiza en unidades discontinuas denominadas fragmentos de Okazaki. La polimerasa se desplaza también en dirección 5'-3'. Veamos como ocurre. En primer lugar, la primasa crea un corto cebador de RNA, La DNA polimerasa 3 de la hebra rezagada libera la cadena molde y el cebador recién sintetizado es resituado para que dicha polimerasa pueda prolongarlo. El cargador de abrazadera coloca ahora una abrazadera deslizante que fija la polimerasa a la cadena molde. Un fragmento de Okazaki es sintetizado en dirección 5'3'. Cuando un nuevo cebador haya sido sintetizado por la primasa, la polimerasa liberará la cadena molde con el fragmento de Okazaki más reciente y se fijará al nuevo cebador. El proceso se repite para cada nuevo fragmento de Okazaki a medida que el replisoma en su conjunto se va desplazando junto con la horquilla de replicación.